Antes de empezar en esta mañana, deciros que yo siempre predico los mensajes 4 semanas después de haberlos escrito. Es decir, yo ya en casa estoy trabajando el versículo 12. Hoy predico el 8, tengo el 9 preparado, el 10 preparado, el 11 preparado. Y el jueves, el martes, cuando me ponga, estaré con el versículo 12. ¿Por qué digo esto? Porque hoy voy a estar predicando su mensaje que fue redactado hace un mes, antes del nacimiento de Chloe. Digo esto porque cuando cogí el manuscrito esta semana, que lleva un mes impreso, estaba leyendo el mensaje. Y a la luz de algunas situaciones que estamos viviendo como iglesia, yo pensé, madre mía, porque a lo mejor algunos hermanos van a pensar que estoy diciendo lo que estoy diciendo pensando en fulano. Y por lo tanto, quiero que sepáis de antemano que todo lo que predico aquí, domingo tras domingo, ha sido escrito desde un mes antes. Por lo tanto, os pido en esta mañana ser sensibles al Espíritu Santo de Dios, si Él habla a vuestros corazones. Simplemente para aclarar esto, porque de verdad, yo si tuviera que escribir este mensaje esta semana habría quitado muchas cosas, pero gracias a Dios Él es más sabio que yo, y como voy adelantado, pues el Señor me ayuda en este sentido. Pues vamos a leer la Biblia, 1 Pedro 4, estamos predicando el versículo 8, leemos del versículo 1, y el título en esta mañana es Ferviente Amor. Ferviente Amor. Así que si algún pecador de la congregación pudiese leer en voz alta 1 Pedro 4, del 1 al 8, estaría muy agradecido. 1 Pedro 4, del 1 al 8. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos el mismo pensamiento. Armaos. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece como cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Bien, muchas gracias, hermana Loli. Pues bien, 4 puntos en 1 de Pedro. 1, Evangelio. 2, santificación. 3, sumisión. 4, persecución. Y persecución se divide en 2 bloques. El primer bloque son 4 argumentos que Pedro usa para fortalecer a la iglesia. Los 4 argumentos son nuestra esperanza cristiana, el temor a Dios, una conciencia limpia y número 4, ¿cuál es? El ejemplo de Jesucristo. Menos mal que alguien preste atención. Y el segundo bloque, dentro de la sección dedicada a la persecución, empezamos la semana pasada, 14 mandamientos. Tenemos 4 razones, luego 14 mandamientos. Y la semana pasada arrancamos este segundo bloque. Y aquí tenéis los 14 mandamientos de esta sección, y luego al acabar el número 14, entramos en capítulo 5, acabando ya la carta. La semana pasada vimos los primeros 2, sed sobrios y velad. Los mandamientos positivos están en azul, y los 3 negativos están en rojo. Hoy nos toca el 3er mandamiento, tened amor. Es importante entonces recordar antes de empezar en esta mañana que sí, Pedro aquí nos está dando mandatos éticos. Pero Pedro no empieza predicando ética, sino predicando el Evangelio. Nosotros obedecemos esto porque somos salvados y tenemos un nuevo corazón. No vamos a perder el tiempo intentando convencer a los incrédulos de que tienen que vivir una vida cristiana, porque eso es imposible. El hombre natural no puede agradar a Dios porque detesta a Dios. Estos mandamientos van dirigidos a los salvados, a los regenerados, a los que han nacido de nuevo. Y os animo en esta serie de, 14, no serán 14 mensajes, 10 o 11 tal vez, convierte, hermano, cada mandamiento en un asunto de oración. Por ejemplo, la semana pasada, Padre, tú has pedido que yo sea sobrio y que yo vele. Señor, te pido que tu Espíritu Santo produzca en mí sobriedad y vigilancia. Hoy, Señor, me vas a hablar sobre la necesidad de tener amor ferviente. Señor, produce en mí, por tu buen Espíritu, esta clase de amor ferviente que no está en nosotros,
por naturaleza. Pues bien, vamos a dividir el mensaje en esta mañana en dos puntos, que son los siguientes. Número uno, el mandato que está aquí en el versículo 7. Y número dos, la razón del mandato o la razón para el mandato. Uno, el mandato en sí. Y número dos, la razón del mandato. Así que versículo 7 dice, versículo 8 digo, dice lo siguiente. Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y aquí está la razón, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pues comenzamos hoy con la primera parte, el mandato en sí. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Bien, la primera palabra del versículo en esta mañana es la palabra y, deletreada Y. Y esta pequeñita palabra conecta el versículo 8 con el versículo 7. La semana pasada hablamos de dos mandamientos. Sed sobrios, velad. Y tened amor. Entonces Pedro aquí está conectando tres conceptos. Sed sobrios, velar y amar. Estos tres verbos están relacionados. El amor verdadero, el amor bíblico, es un amor sobrio. Y el amor bíblico es un amor que vela, que vigila. Por esta razón, si tú amas a tu hermano, tu hermana en el Señor, le vas a corregir. De la misma forma que si un padre de verdad ama a su hijo, ¿qué va a hacer con su hijo? Corregirlo, disciplinarlo, instruirlo. Yo sé que esto va en contra de lo que va a enseñar el mundo, pero nosotros vivimos según la palabra de Dios. Entonces, en la iglesia de Dios, el amor nuestro no es un amor falso que prevalece en el mundo. El amor que se jacta de no ofender a nadie. Tal tipo de amor es falso, mundano, pagano, humanista. El verdadero amor es sobrio y el verdadero amor vela, vigila por el bienestar de la otra persona. Pues bien, el amor bíblico, según Jesús, se resume en dos grandes mandamientos. Uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús aquí, con estos dos mandamientos, está resumiendo las dos tablas de la ley. La primera tabla de la ley son los primeros cuatro mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano y descansarás en el día de reposo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas. Y la segunda tabla de la ley tiene que ver con tu prójimo. Honrarás a tu padre y tu madre. No matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Entonces Cristo resume las dos tablas de la ley con este doble mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. El verdadero amor bíblico, por lo tanto, hermanos, cumple la palabra de Dios. Obedece la palabra de Dios. Un amor que permite a una persona vivir en desobediencia no es el amor de Dios. Es un amor pagano, humanista, falso. Escrito está en 2 Juan, versículo 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. El amor anda según los mandamientos de Dios. Y si nos jactamos de ser gente amorosa, pero no fomentamos obediencia a la palabra de Dios, nuestro amor no es de Dios. Tristemente, a lo largo de los siglos, algunos han abusado de este concepto de amor. Antiguamente decían, e incluso hasta los días de hoy, algunos siguen diciendo, si Dios es amor, ¿por qué van las personas al infierno? Este argumento está basado en un concepto pagano humanista de amor. El verdadero amor disciplina, corrige y castiga. Por ejemplo, un agente de policía amoroso echa al violador en la cárcel. Él no dice, ay, te amo muchísimo, por lo tanto sigue violando. No, el hombre que de verdad ama, castiga, mete en la cárcel al impío, al malvado. En nuestros días también estamos ahora encontrándonos con otro argumento, pero esta vez dentro del seno de la iglesia, un argumento falso a partir del amor. La idea es la siguiente. Dios es amor, por lo tanto tolera el pecado. Repito, Dios es amor, por lo tanto tolera el pecado. Antes, hermanos, en el siglo XVI, siglo XVII, la iglesia protestante ejercía algo llamado disciplina eclesial con el fin de velar por la pureza moral de la iglesia de Cristo. Pero hoy, si algún creyente se levanta hablando en contra del pecado,
lo primero que hacen es tacharle él de legalista, que no tiene el Espíritu de Jesús. ¿Por qué? Porque las personas que usan estas acusaciones han creado a un Jesús conforme a su imagen y semejanza. Jesús quiere que haya disciplina en el seno de la iglesia local. De ahí la confusión. Pero en cada etapa de la historia de la redención, Dios siempre tiene un pueblo redimido por su pura gracia y luego un pueblo apóstata que no conoce a Dios, pero forma parte de la iglesia visible. Romanos 9, versículo 6 dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y si Pablo estuviera entre nosotros en el siglo XXI, diría, no todos los que se congregan los domingos por la mañana son nacidos de nuevo. Estamos pasando por un periodo bien oscuro aquí en España, en Europa, y necesitamos más que nunca tener discernimiento del Espíritu Santo para saber quién está en el campo de Dios y quién está en el ejército del enemigo. Como dijo Francis Schaeffer, gran filósofo reformado que se murió en el 84, no todos los que usan la bandera Jesús conocen a Jesús. Hay que examinar sus vidas, examinar su doctrina para ver si andan conforme a la palabra del Señor. Si nuestro amor no corrige el pecado, es un amor diabólico, satánico, nacido en el abismo. Así que el amor genuino, hermanos, es sobrio. Es un amor que vela, es un amor que glorifica a Dios y vela por el bienestar espiritual del prójimo. El verdadero amor cumple las dos tablas de la ley. Así que esta chiquitita palabra aquí, y, es sumamente importante para conectar el amor con la sobriedad y la necesidad de velar. Y Pedro sigue diciendo, ante todo, y, ante todo. Es decir, en esta lista de 14 cosas que os voy a decir, lo más importante es esto. Ante todo, hay que tener amor ferviente entre todos nosotros. Pero de nuevo, estamos hablando del amor bíblico, el amor genuino. Un amor que sería del pecado no es amor de Dios. El amor que no reprende la transgresión no es el amor de Dios. El amor que sería abiertamente de los mandamientos de Dios no es el amor de Dios. El amor que deifica los antojos y los caprichos del ser humano caído no es el amor de Dios. El amor del mundo es un amor sucio, que sería del pecado, pero en la fe cristiana el amor es santo. El amor es puro, el amor promueve la santificación del prójimo. Si tú de verdad amas a Dios, no harás nada que perjudique su gloria. Y si tú de verdad amas a tus hermanos en la fe, no harás nada que perjudique su santificación. Ahora bien, no quiero reducir el amor a una simple emoción, pero sí es cierto que en el amor hay un componente emocional bastante importante. Dios no quiere que tú obedezcas sus mandamientos de forma robótica, maquinal, de manera muerta. No, él quiere que tú disfrutes de obedecerlo. Y ahí vemos si de verdad amamos a Dios. Porque el que es nacido de Dios ama los mandamientos de Dios. Porque dice 1 Juan 5, versículo 3, sus mandamientos no son gravosos. Ahí está hablando los regenerados. Pero para el no regenerado, todos los mandamientos de Dios son pesados, son un rollo. Tú sabrás si de verdad amas a Dios por tu reacción hacia los mandamientos de Dios. Donde el verdadero creyente se regocija en la ley del Señor, los mandamientos, la voluntad de Dios, como oró Ángel esta mañana, el no creyente detesta y abomina la ley de Dios. El problema no está en el mandamiento de Dios, el problema está en el corazón del pecador. Ahí reside el problema, no en la palabra de Dios. El amor entonces es más que una obediencia meramente maquinal. Y esta dulce fragancia de amor ha de caracterizar todo nuestro servicio a Dios y convierte nuestro servicio en algo hermoso, precioso y glorioso. Y Dios te ha dado a ti, hermano o hermana, medios de gracia para que vosotros florezcáis en su amor. ¿Cuáles son? ¿Qué son los medios de la gracia? Tenemos medios de gracia públicos y medios de gracia
privados. Los privados son la lectura de la palabra en casa, la oración doméstica, la adoración familiar. Estas cosas son medios de gracia que Dios nos ha dado para que vayamos creciendo en santificación y en amor. Y los medios de gracia públicos son lo que estamos haciendo hoy: congregarnos, escuchar la predicación de la palabra, levantar oraciones públicas, oración congregacional, celebrar la Santa Cena. Y tú siempre encontrarás, hermano, que si algún cristiano está andando un poco mal, está frío, está encontrando más gozo en las luces del mundo que en las cosas de Dios, siempre encontrarás que aquella persona, aquellas personas, no están andando bien en los medios de la gracia. 100% siempre es así. Cuando alguien empieza a descuidar su relación privada con Dios, luego se ve en la esfera pública y luego dentro de unos meses está ya de nuevo metido en el mundo. Por lo tanto, en esta mañana, hermano, no pienses que tu amor hacia Dios, que te vayas a apartar de Dios del día a la mañana. Es un proceso largo, sistemático, cuando vas dejando los medios de gracia dados por Dios. Estos medios no son cosas espectaculares, pero Dios los emplea con el fin de que crezcamos en el Señor. Hay un buen ejemplo de un teólogo británico llamado Carl Truman. Él enseña en Westminster, en Filadelfia, Estados Unidos, y él pone un ejemplo. Mira, yo hablo latín, y si tú me das la obra de Cicerón, yo puedo leer el original y entiendo lo que Cicerón está diciendo, porque yo iba a clases de latín. Ahora bien, no me acuerdo de ninguna clase de latín, pero yo sé que iba a clases de latín cuando era adolescente, porque ahora, teniendo 50 años, sé leer en latín. Aplicamos la misma regla de tres a los medios de gracia. Es verdad que no son cosas espectaculares, ¿no? Orar en casa, tener adoración en casa, leer la palabra en casa, luego congregarnos, escuchar la predicación de la palabra, no son cosas del otro mundo, pero a través de estas cosas comunes, banales, Dios va santificando a su pueblo. Entonces, hermano, usa los medios de la gracia para mantener la llama de tu amor hacia Dios vivo. Por ejemplo, los que estáis aquí los miércoles orando, cuando tú te levantas por la mañana el miércoles, no te presentes aquí a las 7 entrando con el fin de ver qué pasa. No, tú cuando te levantas por la mañana, hoy es el día de oración. Señor, bendice la reunión. Señor, bendice la reflexión del pastor. Señor, bendice las oraciones de mis hermanos. Señor, pon en mí oración, que tu espíritu interceda a través de mí. Y ya empiezas el día pidiendo a Dios por la bendición sobre estos medios de gracia. Aplica esta oración a todos los medios de la gracia que hay. Varones, los que estáis leyendo la palabra en casa, gracias a Dios tenemos aquí una iglesia repleta de hombres. Gloria a Dios, eso es bueno. Pero esto hoy en día, en muchas iglesias hay 80% de mujeres. Gloria a Dios por los hombres que estáis aquí. Y vosotros como familia, cuando vais a orar, cuando vais a leer la palabra de Dios, levantad una oración al Señor. Oh Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Usa los medios de la gracia en un espíritu de oración y ya verás cómo Dios empieza a bendeciros grandemente. Este amor entonces es estimulado, avivado por medio de un uso constante de los medios de la gracia. Y si tú de verdad quieres más amor por Dios, como dice Miguel Núñez, pídele una llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que derrama el amor de Dios en tu corazón. Romanos 5, versículo 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Señor, derrama sobre mí tu Espíritu Santo. Y cuando tú andas en la llenura del Espíritu Santo, el amor te va a salir de forma natural y espontánea, porque el Espíritu Santo está haciendo en ti. De hecho, en la lista del fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 5, 22, antes de hablar de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el primer fruto del Espíritu es amor. Si quieres andar en la plenitud del amor de Dios, Señor, lléname del Espíritu Santo de Dios. Sin el aceite, la bici no se moverá. Pídele a Dios aceite, pídele a Dios Espíritu Santo, y Él engendrará en ti más amor hacia Él. Si este amor entonces es necesario para con Dios,
es necesario para con nuestro prójimo, hermano, hermana, en el Señor. Y ahora Pedro va a ser un poco más concreto. Dice, y ante todo, tened entre vosotros. Tened entre vosotros. Pregunto, ¿a quién está aludiendo Pedro con esta expresión entre vosotros? Ya, las cinco iglesias locales de Asia Menor. No está pensando en el mundo. Está pensando en el pueblo redimido por el poder de Dios. Está pensando en los cristianos. Y tenemos cinco textos de Pedro que dice más o menos lo mismo en los cinco capítulos. Aquí Frank los va a poner. Número uno, versículo 22. Pedro dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Eso es capítulo 1. Ahora capítulo 2. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Capítulo 3. Amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Capítulo 4. Y ante todo, tened en vosotros ferviente amor. El texto que estamos predicando hoy, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y capítulo 5. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Es decir, daros un besito después del culto. Pase a vosotros los que estáis en Cristo. Cinco mandamientos tocantes al amor. ¿Y cuántos capítulos tiene Pedro? Cinco. Cada capítulo. Amad, amad, amad. Amaos, amaos, amaos. Porque somos cabezones. El pastor no es el único cabezón en esta iglesia. Hay muchos cabezones aquí. Y por lo tanto, Pedro dice una y otra y otra y otra y otra vez, amaos, 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 amaos. Así que antes de reflexionar sobre los efectos prácticos de este amor, daros cuenta de que Pedro dice entre vosotros. Esto presupone que los cristianos estemos juntos. En aquel entonces, en el primer siglo, no existía WhatsApp, no existía YouTube, no existía email, no existía Facebook, no existía nada de esto. Cuando él dice entre vosotros, está presuponiendo que los verdaderos creyentes se van a reunir regularmente. Un verdadero cristiano no puede alejarse de la congregación del pueblo de Dios. Su espíritu estará triste y apagado. No inventes pretextos ni excusas para no congregarte. La frase del año fue la frase soltada por Amón hace 2 meses. Somos máquinas de excusas. Esta frase es para colocarla en la pared de cada hogar. Somos máquinas de excusas. Cuando una persona está fría, no está usando los medios de la gracia, enseguida va poniendo pegas para no congregarse públicamente. Pero cuando una persona está llena, ¡woo!, del fuego del Espíritu Santo, tiene la necesidad de estar con sus hermanos. No es algo robótico ni legalista, es una profunda necesidad impuesta por el poder del Espíritu Santo de Dios. No inventes pretextos ni excusas para no congregarte. También, hermanos, entre semanas, según la posibilidad de cada familia. Yo entiendo que somos una iglesia de trabajadores aquí, pero entre semana, en la medida de lo posible, procurar pasar tiempo juntos. Y también tener cuidado, hermanos, con tan solamente pasar tiempo con los mismos dos o tres hermanos de toda la vida. La iglesia es omniabarcante, los dos sexos, todas las generaciones y todas las nacionalidades. Si tú vas a ver, por ejemplo, yo siempre veo los varones de Agua Dulce los jueves. Por lo tanto, el domingo invierto más tiempo en saludar a otra gente que no sea hermanos de Agua Dulce, porque sé que los voy a ver. Y a nivel práctico quiero preguntaros algo. A lo mejor hay personas aquí en esta iglesia ahora mismo sentadas y tú llevas meses sin saludar a aquella persona. Es verdad que entre semana podemos pasar tiempo con nuestros amigos. Por supuesto, estamos más afines con ciertas personas. Pero hermanos, tenemos que amarnos mutuamente. No podemos solamente amar un grupo de dos o tres. Todos somos la familia de Dios. Y si esta persona es una persona cristiana, el Cristo que te salvó a ti vive en aquella persona. Así que yo quiero preguntaros en esta mañana si conocéis los nombres de los abuelos de nuestra iglesia. Si conocéis el nombre de la viuda de nuestra iglesia local. Son preguntas muy prácticas que revelan si de verdad hay amor
bíblico, divino, verdadero, congregacional. Si tú de verdad amas a Cristo, amarás a su esposa sí o sí. Es que es imposible que un cristiano saludable sea parte de la congregación pública. Entonces, entre vosotros, amaos con un amor ferviente. Ferviente quiere decir en Hechos 12, versículo 5, sin cesar. Amor sin cesar. No es un espíritu indiferente, apático, apagado, sino un celo vivo por el nombre del Señor. Un celo por toda la iglesia. Así que, hermano, ama a las mujeres. Jóvenes, amad a los mayores. Españoles, amad a los latinos, a los rumanos y a los irlandeses. El mundo no se queda impactado cuando dos hombres, 30-añeros, se juntan para pasar un rato juntos. Porque el mundo hace esto. Las madres solteras del mundo se juntan con otras madres solteras. Los futboleros del mundo se juntan con los futboleros. Pero en la iglesia de Dios, las cosas funcionan de otra manera. Porque lo que nos une no es un asunto generacional, sexual ni nacional, sino Jesucristo. Por ejemplo, ahí está mi hermana Carmina. Nosotros llevamos ahí 3 meses teniendo culto todos los miércoles juntos en casa. Humanamente hablando, yo no tengo nada en común con Carmina. Primero, Carmina es mujer. Yo no soy mujer. Que yo sepa, no soy mujer. Carmina es una abuela y tiene un nieto de la edad. ¿Cuántos años tienes, hermano? 19 años. A punto de entrar en la tumba. Entonces, la hermana, una abuela, yo soy un mocoso y acabo de engendrar a mi preciosa primera hija, que hace 5 minutos estaba llorando y se me partió el corazón, pero tengo que seguir predicando. Así que, sexos diferentes, generaciones diferentes, ella es española, ¿yo de dónde soy? Sí, de Irlanda, exactamente. No tenemos nada en común. Ella es guapa, es bonita y yo soy más feo que una nana. Hermanos, sin embargo, el mundo ve esto y no lo entiende. ¿Qué tienen en común? Una hermana, abuela, española, bonita, con un hombre joven, feo y irlandés. Nada nos une sino el Señor Jesucristo. Y esto es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende esta clase de amor. Entonces, hermanos, en el nombre de Dios, entre vosotros, amaos fraternalmente. No juntaros siempre con los mismos 2 o 3 personas, juntaros con todo el pueblo de Dios. Y si hoy hay personas aquí con las cuales llevas meses sin saludar, pues haced el esfuerzo en esta mañana para que el amor de Dios se manifieste a través de vuestras vidas. Así que para acabar este primer punto, un par de preguntas muy prácticas. 1. ¿Tienes esta clase de amor sobrio? ¿Este amor que vela o tu amor es un amor que se ríe del pecado y se mofa de la iniquidad? 2. ¿Andas con el pueblo de Dios regularmente o inventas cualquier pretexto para no estar con la iglesia? 3. ¿Estás pasando tiempo con las personas que no son como tú? Todas estas preguntas nos ayudan a ver si de verdad estamos andando en el amor bíblico. Pues muy bien, pasamos al segundo punto en esta mañana, la razón del mandamiento de Pedro. Ante todo, tened entre vosotros ferviente, apasionado, fogoso, ferviente amor. Y aquí tenemos ahora, número 2, la razón. Y Pedro dice textualmente, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Tus hermanos van a pecar contra ti. Trini, tarde o temprano va a pecar contra ti. Paco Gaitán va a pecar contra ti. Ángel va a pecar contra ti. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí Pedro está citando un texto del Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe dónde se encuentra? No, Levítico no. Empieza por P. Acaba por Proverbios. Proverbios. Proverbios 10, versículo 12. Dice lo siguiente. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Una y otra vez Pedro está citando el Antiguo Testamento para decir que lo que yo estoy diciendo está en perfecta armonía con la revelación de Dios en las Escrituras. Según Proverbios 10, versículo 12, el odio y el amor producen 2 efectos diametralmente opuestos. En primer lugar, el autor dice que el odio despierta rencillas, es decir, disputas,
malestar, malos rollos. El odio engrandece el pecado de los demás. El amor cubre el pecado de los demás. Tristemente, hay gente tan sumamente mala que se recrea sembrando chismes y falsas acusaciones acerca de sus hermanos en vez de defender su honra y su reputación. Esta actitud diabólica destroza y divide la iglesia de Jesucristo. Hay gente, por ejemplo, si un hermano se pone una camisa nueva, recién planchada, todos los domingos dirá que es un materialista. Y si no pone una camisa nueva y lleva la camisa de toda la vida, es que da asco y baje una piedra de tropiezo para los incrédulos que tienen un sentido de moda. Si el hermano levanta los brazos, las manos en adoración, es que es un hipócrita, un falso, un fariseo. Y si no levanta las manos en adoración, es que está muerto espiritualmente. Si sale a correr todos los días, está en forma, es que da demasiada importancia al cuerpo. Y si no sale a correr todos los días, si no está en forma, es que está destruyendo el templo del Espíritu Santo. Si está en salud, es porque los impíos prosperan y florecen en esta vida. Y si está a punto de morir, es porque está bajo la maldición de Dios, el cual está castigándolo por todos sus pecados ocultos. Hay gente en la iglesia, hermanos, que se recrea sembrando chismes y malos rollos en el seno de la congregación. Están enfermas espiritualmente y tenemos que tener muchísimo cuidado con la persona así. Y como vimos la semana pasada, invariablemente las personas que se dedican a difamar a otros hermanos suelen tener mucho tiempo libre. Pablo dijo la semana pasada, la pereza, el ser vago, casi siempre produce chismes y murmuración en el seno de la iglesia. Y si estudias la raíz de chismes en la iglesia, un 99.99% de las veces, la raíz es una raíz vaga, perezosa, que tiene demasiado tiempo libre. Tales personas son una plaga para la iglesia local, una carga pesada. Y otro fruto del odio no es solamente engrandecer el pecado de los demás, sino la falta de perdón. Si tú odias, no eres capaz de perdonar. Y ahora, personalmente hablando, yo llevo 15 años en el Señor. Y he oído a personas decirme, literalmente, sin cambiar una palabra, que llevan 5 o 10 años sin perdonar a una persona. Si tú estás aquí en esta mañana y tú llevas 5, 10, 15 años sin perdonar a una persona, yo dudo mucho de que tú seas salvo. Yo dudo mucho de que hayas nacido de lo alto. Como dijo Pedro a Simón el Mago, en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. A un verdadero hijo de Dios le cuesta tirar 5 segundos sin perdonar a su ofensor. No guardes nada en contra de nadie, porque tú te acuerdas de que tus pecados clavaron al Señor Jesucristo a la cruz. Y si Él era capaz de perdonarte a ti por tus múltiples maldades, ¿cómo no vas a tener misericordia de aquellos que se han metido contigo? Dijo el Señor, perdónanos nuestras deudas. Exactamente. Señor, si mi hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿7? 70 veces 7. Si lees la oración del Padre Nuestro, hay 6 peticiones. 3 enfocadas en la gloria de Dios, 3 enfocadas en nuestras necesidades. Empezamos con su gloria, luego nuestras necesidades. Las peticiones tocantes a Dios: santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Las 3 peticiones humanas: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y 6 peticiones, Jesús solamente desarrolla una sola petición después del Padre Nuestro. ¿Cuál de las peticiones explica a Cristo más a fondo después del Padre Nuestro? Lo del perdón. Y Jesús, no el pastor, Jesús dice lo siguiente, Jesús, Mateo 6, versículo 14, si perdonáis al hombre sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas, como dijo Chema el otro día, si no perdonáis al hombre sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La raíz de la falta de perdón es egoísmo.
orgullo. Pero tú no sabes lo que Él me hizo a mí. Él hirió mis sentimientos. Él me hizo daño a mí. ¿Ves, hermano? El centro, yo. ¿Y qué pasa con Gálatas 2, versículo 20? Ya no vivo yo. Ya no vive ego, mas vive Cristo en mí. Ya que hemos sido perdonados abundantemente por la gracia soberana de Dios, ¿cómo podemos tener falta de perdón en nuestros corazones? Antes odiábamos, sí. Antes de conocer a Dios, nos aborrecíamos unos a otros, como dice Tito 3:3. Pero ahora ya no odiamos, porque hemos sido perdonados y amamos de todo corazón. Tú no hiciste absolutamente nada como para merecer el perdón de Dios. Consiguientemente, aunque tu ofensor no merezca ser perdonado, tú aún así tienes que perdonar a tu ofensor, ya que Cristo te perdonó a ti en la cruz del Calvario. Si tú no perdonas, date cuenta de que tus acciones están atentando contra el anuncio del Evangelio y te conviertes en un misionero del anticristo. Tú tienes que perdonar sí o sí. Si hubiera alguien en esta mañana con amargura, odio, falta de perdón en su corazón, en contra de la persona que fuese, en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana y a la luz de la palabra de Dios, perdonad, perdonad en el nombre de Cristo. Aun si aquella persona no te pide perdón, tú ya tienes que perdonar delante de Dios. El odio engrandece el pecado del otro. El odio no perdona nunca porque es egoísta. Pero el amor, sin embargo, según Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. O en términos de Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Veis la diferencia? El odio que hace con el pecado de Paco Gaitán engrandece el pecado de Paco Gaitán y cuenta el pecado de Paco Gaitán a todo el mundo. Eso es odio, no es amor cristiano. El amor que hace con el pecado de Paco Gaitán esconde su pecado y habla a solas con Paco con el fin de instruirle mejor. Si Paco me roba el móvil, cosa que no va a hacer, porque su móvil es más caro que el mío, si yo le robase a Paco el móvil, Paco tiene que hablar conmigo. Paco no tiene que ir a Ángel hablando mal del pastor Will que le ha robado el móvil. Paco tiene que hablar conmigo cara a cara en amor cristiano. Si Paco va a Ángel, ahora hay dos personas en pecado. Yo estoy en pecado por haber robado el móvil y Paco está en pecado por no haber obedecido a Mateo 18. Paco primeramente viene a mí y habla conmigo cara a cara como un varón valiente en el Señor. Y si eres una mujer y es un hombre que te ha ofendido, pues se lo cuentas a tu esposo y los dos vais y confrontáis. Si alguien peca contra ti, por lo tanto, tu primera reacción no es sacar el móvil y llamar al pastor. Repito, lo he dicho en otros sermones, lo vuelvo a repetir. Si tu primera reacción en enterarte del pecado de una persona es llamar al pastor, tú estás en pecado. Lo que tú tienes que hacer es ser valiente y ir a la persona y confrontarle cara a cara. El amor habla maravillas del prójimo. Paco me roba el móvil. Yo confronto a Paco, pero delante de Ángel yo hablo maravillas de Paco. Paco es el mejor hombre del mundo, maravilloso. Yo pinto a Paco de colores brillantes. Paco es la caña, una pasada, una máquina. Pero a solas con Paco, hablo con él corazón a corazón. En privado hablo con el hermano, en público lo defiendo. A ver, en español creo que decís a capa y espada. Paco es uno de los míos. Por lo tanto, nadie delante de mí se puede meter con Paco. Yo estoy puesto para la honra de Paco, la reputación de Paco, y cuando Paco peca contra mí, yo hablo a solas con Paco. No hablo con ningún otro hermano de la congregación, ni siquiera con el pastor. El amor, entonces, cubre las faltas de los demás. Ahora bien, el amor cubre, pero el amor no es ciego. El amor cristiano no es un amor tontito que hace la vista gorda al pecado, no. Jesús ama y reprende su iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis, tenemos 5 ejemplos. Apocalipsis 2, versículo 4, dice Jesús a la iglesia de Éfeso,
Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo ama a la iglesia y por lo tanto reprende a la iglesia. Segundo ejemplo, la iglesia de Pérgamo, dice Jesús, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Cristo ama pero reprende. Tercer ejemplo, la iglesia de Tiatira, en el 2:20, Apocalipsis, toleras a esa mujer Jezabel, se dice profetiza, pero enseña y seduce a mis siervos. Ejemplo 4, la iglesia de Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Cristo ama pero reprende. Y el quinto ejemplo, la Odisea, tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Acaso Cristo no ama a la iglesia? Pero Cristo manifiesta su amor reprendiendo, corrigiendo, instruyendo. Jesús no dice, bueno, ya que os amo, os voy a dejar en pecado. No, el amor exige que corrijamos a los que andan en pecado. El amor entonces no pasa por alto los pecados de los hermanos. Dice las cosas cara a cara, con valentía, en el temor de Dios. Y Jesús dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y yo castigo a todos los que yo amo. ¿Ves? El amor y la reprensión no son antagónicos, contradictorios, sino complementarios. Si tú amas, reprendes. Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él. El versículo no dice, si tu hermano peca contra ti, coge el móvil y llama a Eva a contárselo. Si tu hermano peca contra ti, convoca una reunión inmediata con el pastor de la iglesia. Si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Y si oyere, has ganado a tu hermano. El amor y la reprensión andan juntos. Si alguien, hermano, te llama a ti la atención, y gracias a Dios, en este año y medio que estoy aquí, en momentos dados hay hermanos que me habéis llamado la atención por determinadas cosas, yo doy las gracias a Dios por haberos puesto mi vida. Porque por medio de vuestra reprensión y vuestro consejo, Dios ha podido santificarme. Y yo necesito, sobre todo aquí, hermanos mayores en la fe, abuelos, hombres mayores, vosotros tenéis que reprender a nosotros los muchachos de la iglesia. Hermanos mayores de la congregación, vuestro deber delante de Dios es instruir y corregir a las muchachas de nuestra congregación. Vosotros tenéis que velar por nosotros, instruirnos en los caminos de Dios. Si alguien viene a ti llamándote la atención, no te enfades con aquella persona, dale las gracias. Dice Proverbios 12, versículo 1, el que aborrece la reprensión es ignorante. O una traducción que tiene Ángel, se llama la traducción Nueva Biblia al Día, dice, el que aborrece la reprensión es un necio. Pero una persona espiritual da gracias al que le reprende. Alaba al Señor por haber colocado a aquella persona en su vida, velando por su bienestar espiritual. Dice Proverbios 9, versículo 8, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y él te amará. Reprende al sabio y te amará. Y tú sabrás si eres un necio o un sabio según tu reacción ante la corrección y la reprensión. Una persona llena del Espíritu Santo, sí, puede meter la pata, pero está dispuesta a aprender. Hermanos mayores, tenéis una tarea para con nosotros, los más jóvenes en la congregación. Si vosotros no nos corregís, ¿cómo sabremos que nos amáis? ¿Cómo sabremos que estáis velando por nosotros? Orando por nosotros. Necesitamos como jóvenes ser reprendidos e instruidos en el nombre de Dios. Yo sé que mi padre me amaba, aunque no soy cristiano, pero me amaba porque me disciplinaba. Él no disciplinaba al niño del vecino, pero a mí sí me disciplinaba. Y gracias a mi padre me guardó de muchas tonterías. Y también nosotros como cristianos jóvenes necesitamos ver vuestro amor hacia nosotros. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando tú estás a solas con Paco Gaitán, reprendiéndole por su pecado a solas y luego en público hablando maravillas de Paco, tú estás cubriendo su pecado. Tú estás velando por el bienestar espiritual de tu hermano en el Señor. Y aquí cito el ejemplo de Noé. Noé está en la tienda, está borracho. Y Cam, su hijo, entra
y ve la desnudez de su padre. Cam tendría que haber defendido la honra de su padre, quitándose la chaqueta y colocando la chaqueta encima de su padre, cubriendo su desnudez. ¿Pero qué hizo Cam? Salió y se lo contó a Sem y a Jafté. Y los dos hermanos entraron de espaldas con el fin de no ver la desnudez de su padre. Y cuando Noé volvió a su racioncinio, maldijo a Cam y bendijo grandemente a sus otros dos hijos, Sem y Jafet. Principio para nosotros. Todo lo que están aquí salvos en esta mañana son tus hermanos y hermanas en la fe. Y si tú ves a Ignacio, a Ariel, andar mal, tú tienes que cubrir su desnudez. No ir hablando mal de ellos para que no estén ahí defendiéndose a sí mismos. Cubrir la desnudez de tus hermanos en el Señor. Siempre hablar bien de tus hermanos en la fe y luego a solas decir las cosas cara a cara. Para acabar este segundo punto en esta mañana, recordad, hermanos, que este mandato ético nos es dado a través del Espíritu Santo en los escritos de Pedro. Y es un reflejo hermoso del Evangelio de Jesucristo. Porque tus pecados son múltiples. Pero Cristo dio su vida por ti en la cruz con el fin de cubrir tus múltiples faltas. Es una simbología del Evangelio del Señor Jesús. Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti, según Gálatas 2, versículo 20. Su entrega por ti es fruto de su amor. Él nos ha amado, como dijo Guzmán, con un amor eterno. Jeremías 31, versículo 3. Con amor eterno te he amado. Antes de crear el Mulhacén y el resto de la Sierra Nevada en Granada, Dios estaba pensando en ti. Dios ya te amaba. Dios ya te predestinó desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, sabiendo que eres vil, malvado, pecador, depravado. Él ya te amó y por lo tanto derramó su sangre por ti en la cruz del Calvario. Y gracias al perdón de Cristo y su obra expiatoria, todos nuestros pecados han sido quitados. Como dijo Paco Escobar, nada nos puede separar del amor de Dios. Y si tú has sido alcanzado por este evangelio, tú vas a amar a Dios de todo corazón. Lucas 7:47, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Pero aquel a quien se le perdona mucho, mucho ama. Entonces, hermano, si tú tienes falta de perdón, si tú estás sembrando chismes acerca de otros hermanos en la iglesia, te animo a predicarte el evangelio todos los días. Como oró Gustavo esta mañana en la oración antes de empezar el culto. Predica del evangelio por la mañana, por la tarde, por la noche. Porque el predicarte el evangelio ya te saldrá fácil el perdón. Ya no podrás guardar rencor en tu corazón en contra de nadie. Si tú perdonas, estás siendo un reflejo hermoso y glorioso, resplandeciente del evangelio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha cumplido este versículo a la perfección, teniendo para con nosotros ferviente amor, porque su amor ha cubierto multitud de pecados. Cristo te ha perdonado a ti, perdona pues a los demás, y en vez de engrandecer los pecados de los demás, cúbrelos y haz las cosas conforme a la palabra del Señor y sus estatutos. Leamos el texto por última vez antes de concluir en esta mañana. Ante todo, queridos amados de Asia Menor y de Almería, tened entre vosotros ferviente, apasionado, fogoso amor, porque este amor cubrirá multitud de pecados. Hoy hemos compartido dos puntos. Primero, el mandato. El mandato es que tengamos un ferviente amor entre nosotros, y hemos dicho que si de verdad andamos en amor, no será el amor mundano que sería del pecado y no ofende a nadie, no. Será un amor basado en la gloria de Dios y en el bienestar espiritual del prójimo. Amamos a Dios para no ser robots legalistas. Y para que este amor fluya en nosotros, hace falta pedir al Señor una llenura del Espíritu Santo. Y número dos, la razón del mandato de Pedro en esta mañana.
Vimos cómo el odio despierta rencillas, engrandeciendo el pecado de los demás, sembrando chismes y falta de perdón. Pero el amor cubre una multitud de pecados. Cuando Paco hace algo malo, no se lo contamos a Ángel ni al pastor, vamos directamente a Paco defendiendo su honra. Espero que todos entendáis que la reprensión a solas es vital para la salud de nuestra congregación local. ¿Y cuál es la razón del mandamiento que Pedro nos ha dado en esta mañana? Uno, la necesidad de perdonar a nuestros hermanos, porque tus hermanos en la fe van a pecar contra ti. Y número dos, simbólicamente, porque este mandato es un reflejo del Evangelio del Cristo crucificado y resucitado, el cual extiende sus manos hacia todos los pecadores en esta mañana, diciéndoos, venid, yo os salvaré, yo os perdonaré, yo tendré misericordia de vosotros. Y creyentes del Señor, si habéis pecado contra Dios, según lo que he predicado en esta mañana, si no habéis hecho las cosas delante de Dios conforme a su debido orden, te animo en estos momentos a pedirle perdón al Señor, a confesar tu pecado, a empezar a hacer las cosas bien delante de Dios. No hables mal de tu hermano sin primeramente hablar con él. En el nombre de Dios os lo digo, en el nombre de la palabra de Dios os lo digo, en el nombre del mandato apostólico os lo digo. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, tu palabra también contiene ética, contiene mandamientos. Señor, sabemos que Pedro no predica ética por predicar ética porque es un legalista y le encanta ética. No, lo predica a raíz de un profundo amor que el Espíritu Santo derramó en su corazón. Y es cierto, Padre, cuando estamos enamorados de la mujer, de nuestros sueños, haríamos lo que fuese para estar con ella. De la misma forma, cuando un corazón está en salud espiritual, haría lo que fuese para obedecerte a ti. Señor, en esta mañana hemos visto en primer lugar el mandato que nos has dado a través de Pedro. La necesidad de tener entre nosotros un ferviente amor. Señor, te pido en el nombre de Cristo que tú nos concedas como congregación local un amor sobrio y un amor que vela por el bienestar del otro. Líbranos, Señor, de la invasión en la iglesia de un amor falso pagano que hace la vista gorda, que tolera el pecado, que se ríe de la iniquidad, que no vela por la santificación de sus hermanos en la fe. Señor, por favor, danos un amor sobrio, un amor que vela, Padre, conforme a tu corazón. Y Dios, que sea ferviente, apasionado, fogoso. Señor, no estamos interesados en legalismo, en simplemente dar una buena imagen externa, en no pecar externamente. Queremos que el corazón esté encendido para tu gloria. Y tú nos has dotado de medios de gracia, tanto públicos como privados, para mantener la llama avivada. Señor, si hay algunos hermanos aquí en esta mañana que están descuidando los medios de la gracia, yo te pido por arrepentimiento en sus vidas en esta mañana. Señor, si hay familias que llevan meses sin orar, sin leer, sin adorar juntos en casa, te pido, Señor, que traigas convicción de pecado, Señor. Dios, si hay hermanos que están inventando cualquier pretexto con el fin de apartarse de tu congregación, de tu pueblo, para no reunirse, Señor, te pido que traigas convicción de pecado. Señor, porque en realidad tus mandamientos no son gravosos, pero sí se hacen gravosos cuando nuestro corazón se queda frío. Señor, aviva la llama del fuego, del don de Dios que has colocado en nosotros. Renueva nuestros días al principio, Señor. Enséñanos a buscarte, a amarte de todo corazón, Señor. Y derrama sobre nosotros, Señor, un espíritu de súplica, de arrepentimiento en el nombre de Cristo. Señor, también en segundo lugar, gracias también por darnos la razón para el mandato. Bien pudiste habernos dicho, amaos y punto. Pero nos has dicho, amaos, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Señor, te pido que nos guardes como familia en la fe de cualquier raíz de odio en esta congregación local. Señor, por favor,
Por favor, Señor, no permitas que entreguemos nuestra lengua a la obra misionera de Satanás. No permitas que engrandezcamos el pecado de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Señor, danos de nuevo y valentía. Y danos temor de ti para hacer las cosas según tu palabra, Padre. Y ir directamente a la persona cara a cara, Señor. Dios, también en cuanto al odio, si hay falta de perdón aquí en la congregación, Señor, de verdad, si hubiera alguna persona aquí que lleva 5 o 10 años sin perdonar a una persona, oh Dios, te pido que tú vengas con poder, Señor, destrozando la dureza de aquel corazón, Señor, haciéndole ver que sus pecados clavaron a tu Hijo a la cruz y no merecemos nada, sino condenación, miseria y maldición. Señor, si tú has tenido tanta misericordia de nosotros, ¿cómo no vamos a perdonar las ofensas de nuestros hermanos? Señor, pero también gracias a ti, como hemos visto en último lugar, el amor cubrirá multitud de pecados. Señor, si Paco pecare contra mí, Señor, permíteme a mí hablar maravillas de Paco en público, para que nadie piense nada malo ni negativo acerca de mi hermano en la fe. Señor, danos a nosotros el mismo celo por nuestros hermanos espirituales que el celo que tenemos por nuestra familia biológica, Señor. No permitas que haya facciones, Señor, familiares en la iglesia. No permitas que haya una mafia, Señor. Te pedimos por temor de Dios, por una congregación consagrada a ti. Quita de nosotros corrupción. Quita de nosotros falta de amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y sabemos que este amor, como dijo el hermano Núñez, viene por medio de la llenura del Espíritu Santo. Te pedimos en esta mañana, llénanos de nuevo del Espíritu Santo. Danos de tu toque fresco, Señor, y permite que andemos en amor. De esta manera, el mundo verá el Evangelio. El mundo no puede entender el amor entre yo y Carmina. Señor, permite que esta iglesia crezca en amor, florezca en amor, madure en amor, y que seamos capaces de perdonar a nuestras ofensas, ya que tú nos has perdonado tanto. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias porque me dijiste todo esto hace un mes, Señor, y he visto en esta semana la voz del Espíritu Santo obrando poderosamente, Padre. Gracias a ti, Señor. Sigue hablando la congregación. Guárdanos de caer a nivel congregacional y permite que a partir de ahora hagamos las cosas bien, buscando tu perdón en esta mañana. Eres grande, eres precioso, eres magnífico. Alabado seas en el nombre de Cristo.